no es conveniente de ninguna manera. Claro, no, de ninguna forma por su salud, claro. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Somos personas como ustedes, personas normales que trabajamos, que hemos trabajado toda la vida para tener lo que tenemos. Yadira Carrillo lamenta el fallecimiento del padre de Leticia Calderón. Era el pasado 14 de enero que la actriz daba a conocer que desafortunadamente ella y su familia habían sido alcanzadas por el ya conocido virus. Corazones, no inicié este año como me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados, varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias. Luego de librar la enfermedad, Calderón detallaba que su padre aún se encontraba hospitalizado y luchando para ganarle la batalla al COVID. Sin embargo, el 3 de febrero, Leti compartía la lamentable noticia de que su padre había fallecido. Con el corazón destrozado, les comparto que mi maestro, mi amigo, ya no llegará a su casa. Decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar mucho, papito. Tras esto fue la actriz Yadira Carrillo quien lamentó el deceso del señor Mario Calderón, expresando sus condolencias a quien fuera la ex de su marido. Claro que sí nos enteramos y lo siento muchísimo, ella debe estar devastada y le mando todo mi cariño, le mando toda mi solidaridad, el padre es el padre. En nombre de toda su familia, Carrillo le mandó todo su cariño, esperando que pronto pueda recuperarse de este golpe tan fuerte. Por supuesto, le mando todo mi cariño, el de toda la familia y que, pues, que se recupere lo más pronto posible de este golpe tan fuerte. Al ser cuestionada si Juan se comunicó con la actriz, comentó. Seguramente sí, por supuesto. Él siempre habla a casa de los niños. Siempre hablo con los niños, eso sí estoy segura y seguramente también con ella. La actriz, quien ha estado de pie en la situación que atraviesa su pareja, manifestó las cualidades que Collado ha tenido con sus hijos y con su ex. Siempre nuestra relación ha sido así, yo siempre le he dicho, y no se lo necesito decir yo, él es así, siempre está atento, es un hombre muy, muy responsable, siempre está para ayudar y para apoyar desde siempre. Como cada fin de semana, Carrillo asistió a visitar a su esposo, comentando, muy feliz que el cantante Julio Iglesias ha estado muy de cerca en esa situación. Todos los días. Sí, siempre, todo el tiempo. Él y su esposa se los agradezco enormemente, son hermanos para nosotros. Detallando que el cantante ha querido estar cerca de quien es como un hermano, sin embargo por la situación esa idea no es muy prudente. Desde el primer día quería venir, sí claro, pero bueno no es conveniente de ninguna manera. Claro, no, de ninguna forma por su salud, claro. Resaltando que tanto ella como sus amistades son personas normales, pero que con lo que se dice o se ve, resulta, parecer que no es así. Acuérdense que somos personas normales. A veces por el tema que se escucha en los medios, a lo mejor te empiezan a ver como inalcanzable o como personas extrañas. Finalmente comentó si el próximo 14 de febrero lo celebrará con Juan en el reclusorio. Para mí todos los días con Juan son como un 14 de febrero. Sí, la verdad es que él y yo somos así siempre, no solamente ese día. Sí, desde siempre él ha sido así, yo también con él. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.